Bueno, chicos, última bajada, ¿vale? Me he decidido y he subido a hacer otra bajada porque iba súper enchufado. Esta bajada decir que se compone de dos tramos. Bajada hacia Potoco y el siguiente tramo sería bajada Potoco, ¿vale? Espero que os guste y vamos allá. Deciros que voy sin batería, ¿ok? Entonces, ya voy a ir con la batería agotada, ¿vale? Mira, por aquí ha entrado gente. No me veas. Voy a enchufar un poco. Modo eco. Sí, míralo, por aquí han bajado. Bueno, yo quiero hacer un llamamiento al ayuntamiento de Bogarra. Y le digo que por favor me dé una casa para los fines de semana, que yo me vengo a limpiar las bajadas y hacer nuevas variantes, siempre con el consentimiento del ayuntamiento, claro está. ¿Vale? Vale. Por aquí ha estado Peña disfrutando de la nieve. Magnífico. Podéis contemplar estos maravillosos, este maravilloso senda llena de nieve. Hubiera molado, se lo hubiera dedicado yo, pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Y epa, que me voy al Barranquillo. Pero mira, lo que vale también así que esté marcada es que pues no vale de guía. Magnífico. Magnífico. Qué puta maravilla. Qué puta maravilla. Lo siento por Luis. Vale, porque tiene su bici, la tiene, que la ha tenido que enviar a que le hagan unas reparaciones en garantía y está sin eléctrica ahora mismo. Vale, qué puta locura, qué puta locura. Cómo se desenvuelve la Lapierre. Aquí han puesto a pie. La arena de esta mojadilla te da buenas sensaciones, ¿eh? Esta arena en verano es un puto una puta traidora, ¿eh? En cuanto te descuidas se te va la rueda delantera y te comes el suelo, ¿vale? Entonces
con una parte muy buena, así mojadilla, da muy muy buena sensación. Voy por aquí. ¡Oh! Las putas piedras esas. ¡Ey! Que me voy. Por la derecha voy a tirar también. Lo siento, es la mandarina que me he comido antes de iniciar el descenso. Como podéis ver, esto es precioso. Joder. Oh. Bueno, no podéis decir que este material para mí no es oro, ¿eh? Bueno, he tenido que cambiar la tarjeta, ¿vale? Porque ya se me queda sin tarjeta. Entonces, posiblemente la bajada de Potoco a lo mejor no la puedo grabar. Entonces os digo que aquí arriba os dejo la bajada de Potoco que hice, una ruta que hice aquí en Mogarra, pues para el verano, pues, ¿vale? Donde está la bajada de Potoco. Por si no me da tiempo a grabarlo todo, ¿vale? Solo quería dejarlo claro. ¿Vale? ¿Vale? ¿Habéis visto ahí cómo me ha resbalado? Bueno, lo que iba. Ayuntamiento de Mogarra, por favor, dame una casica y yo me vengo todos los fines de semana, o casi todos los que pueda, ¿vale? Y me dedico a limpiar todas las sendas que hay, ¿vale? Como esta, ¿veis? Esto ahora mismo es un peligro. Todo esto, ¿veis? Todo zarzas, ¿no ves? Y esto ahora mismo vienes aquí porque tienes que venir enchufado, ¿vale? Para poder subir y que en la cuando vine en verano ya me pasó, ¿vale? ¡Ah! Bueno, esto es bajada hacia Potoco. Ahora vamos a hacer Potoco. Ahora Potoco la tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Y lo mismo, esta bajada te deja en el pueblo. Cuidado.
Vamos a poner la batería, lo que me queda ya nada. Espero que me dé para terminar. Pero luego hay que subir un poquito en el pueblo. Tengo que ahorrar batería. Ya. Esta gente ha pasado por aquí porque hay marcas de bicicleta. Bueno, empezamos Potoco, ¿vale? Aunque parezca que no. Esto ya es Potoco. Ahora mismo voy sin asistencia. Necesito ahorrar el máximo. He ido apurando con Tour, con Sport, el modo Sport, para poder subir antes y